Pescadito, pescadito, no te vayas por allá. No te salgas del camino, pescadito, no es por allá. Pescadito, pescadito, no te vayas por allá. No te salgas del camino, pescadito, vuelve ya. Esta es la historia de Pescadito. Pescadito era un niño pescado a quien su mamá pescado y su papá pescado querían mucho. Siempre fue el sueño de Don Pescado y Doña Pescado tener a un hijo pescado. Y así su sueño se cumplió. Eran tres muy felices. Cuando el tiempo pasó, el niño pescado fue creciendo. Se hizo mucho más juguetón, mucho más inquieto. Le gustaba jugar a las escondidas, nadar por entre las paredes y por los espacios más pequeños. El niño pescado no medía las consecuencias de todas las travesuras que hacía. Y a sus papás pescados todo les parecía bien, porque no querían llamar la atención del niño pescado. Como el tiempo pasa, el niño entró a la escuela. Ahí compartía con muchos compañeros de clase y con su maestra, la profesora Pulpo. Como el niño pescado era tan inquieto, le encantaba llamar la atención a la hora de la clase, especialmente cuando veía matemáticas. Jugaba, reía, nadaba, se paraba, se sentaba, empujaba y hasta pellizcaba. La profesora Pulpo en muchas ocasiones lo llamó y le pidió, por favor, que mejorara su atención en el momento de clases y que ya no le pegara a los otros compañeros, porque muchos de sus papás habían llamado a la escuela a quejarse por el comportamiento del niño pescado. En casa, la situación no era distinta. El niño era travieso, jugaba, se escondía, nadaba entre los espacios más pequeños, tumbaba las cosas de la casa. Pero eso a sus papás parecía no importarles, porque ellos no querían llamar la atención de este pequeño pescado. A lo mejor, si llamamos la atención, decían, de nuestro hijo, este más adelante no nos va a querer, nos da miedo. Por eso, el niño tenía toda la libertad de hacer lo que quería, en la casa y en la escuela. Un día, la señorita Pulpo organizó con todos los estudiantes de la clase una excursión al Museo Marino. Para llegar ahí, los estudiantes debían nadar por una carretera muy larga hacia donde se encontraba el Bosque de las Algas. Durante este viaje, el niño pescado jugó, gritó, saltó, pellizcó y hasta pegó. Pero en fin, seguían directo hacia el Museo Marino. En el transcurrir de este viaje, llegó una parte en donde el camino se dividía en dos. Una hacia el Museo Marino y la otra hacia el lado oscuro del Bosque de las Algas. Justo ahí, la señorita Pulpo le dijo a todos sus estudiantes, por favor, tómense de la mano y nos vamos a dirigir hacia donde dice el Museo Marino. Por nada del mundo vayan a tomar este otro camino. Al escuchar esto, el niño pescado pensó, yo soy valiente, yo no le temo a nada. Me voy a ir por el otro camino. Y quedándose de último en la fila de su grupo, sin que se dieran cuenta, tomó dirección rápidamente hacia el lado oscuro del Bosque de las Algas.
Cuando llegaron al Museo Marino, la profesora Pulpo inmediatamente contó a todos sus estudiantes. Y al darse cuenta que faltaba uno de ellos, el niño pescado inmediatamente dio aviso a la escuela, a la casa de sus padres y a todas las autoridades del mundo marino para empezar la búsqueda de este inquieto pececillo. Pasaban los segundos, pasaron los minutos, pasaron las horas, pasaron los días, las semanas, los meses y los años. Y hasta el día de hoy, nunca se volvió a saber nada de aquel inquieto pececillo. Y colorín colorado, este cuento se ha esfumado. Y así, para concluir, podemos decir que en el TIC para la escuela y para el hogar, la norma es básica, súper importante. Primero, porque nos enseña a tener sana convivencia. Segundo, porque nos protege en nuestra integridad de accidentes o de cosas que nos puedan ocurrir desafortunadamente. Y para tener en cuenta, es muy importante entender que una adecuada y sana convivencia escolar se da a partir de una sana convivencia en el hogar. Una norma bien aplicada. Un niño sin normas en su casa es un niño sin normas en cualquier parte. Espero que hayas disfrutado la historia del día de hoy y nos vemos en otro momento. ¡Hasta luego! Pescadito, pescadito, no te vayas por allá. No te salgas del camino, pescadito, no es por allá. Pescadito, pescadito, no te vayas por allá. No te salgas del camino, pescadito, vuelve ya. Pescadito, pescadito, no te vayas por allá. No te salgas del camino, pescadito, no es por allá. Pescadito, pescadito, no te vayas por allá. No te salgas.